Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se esté bien. Vamos a comentar el avance final del capítulo de... Bueno, avance final del capítulo, es decir, el avance final de Tenina Senpai. Oh, Dios mío, me encanta que vamos a empezar con mi motora. Perdón. ¡Ah, Madara! Vas a salir, tío, el capítulo más hermoso que tienes en el manga. Bueno, no hay más, porque no salió más tuyo, pero es que... Me cago en la puta. En fin, bosteza y empezamos. No, ya. En un capítulo no me acuerdo qué pasó. Soy sincero, no me acuerdo qué pasó. Fue algo de... No parece Madara, por cierto, no parece un tema Madara, el cual me defraudó. Pero bueno. No me acuerdo de qué va a ser el último capítulo, lo juro, no me acuerdo. Te soy sincero. ¡Ají! Cuando se confunden de que una senpai estaba saliendo con alguien mayor y que era raro. Que podía, que estaba casado, que estaba teniendo una aventura. Y bueno, en fin, que básicamente al final no es nada de eso, que es el hermano, es el hermano, perdón. Es el cuñado de Tenina Senpai. Lo que pasa es que estaban buscando un regalo para la hermana de la de nuestro senpai. Estaban buscando, pero no. Y qué más, qué más, qué más, qué más. ¿Qué más? No me acuerdo qué más. Venga, arranca el ventilador. Funciona el ventilador. Sí, eso funciona solo cuando estoy exportando un vídeo, en fin. Eso, nada más. Se sentía el asistente celoso. No sé por qué. ¿Por qué no te enamores de Madara? Mira ese potencial de Madara. Senpai está bien, sí, no te lo niego. Pero por favor, enamórate de Madara, que es mejor. Madara lo merece más. En fin. Después de esto, pues sigamos. Se llama la primera parte del episodio de Hayase Senpai, ¿no? Este globo hecho por personas mayores y un poco de Eros. De Eros, perdón. Parte 2, señor que, bueno, senpai que no falla. Primer éxito mágico. ¡Oh! ¿En serio? Parte 3, personas mayores invictas. Las personas mayores y la señora Mura comparten sus asistentes. La parte número 4, asistente, senpai silenciosa y en secreto. Parte 5, la dirección de la señorita Puni senpai. ¡Ah! Ya con el, ¡hostia! Es lo que decía. Es un gran éxito. Es lo que estoy viendo. Aquí llegó el momento. A ver, de todas, sí. Pero más de Madara. Llegó el momento de Madara. En fin, bueno, aquí estamos viendo aquí a la senpai como sería. Sería y sorprendía eso. Lo cual nunca se la ve a la senpai así. Sí, la senpai y la chica gal con los globos. Y decir Maku, lo siento, te voy a decir Mac, pero eso es de los viernes, lo siento. Están con los globos aquí, como sabéis, es el arte callejero que es, ellos dos dominan. Pero voy a ser casi magia, igualmente. ¡Pero esa es para hermosa! ¡Mírala! ¡Mírala ese potencial de Madara! ¡Ah, Dios mío! ¡Zoom por 2000! Son por 2000, mírala. ¡Ay, qué buena! Por si no os habéis dado cuenta, apenas me gusta Madara, ¿eh? Apenas. Aquí estamos viendo a la senpai y disfrutando con el ojito. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le dirá al asistente diciendo que eso es asexual? Y lo vale. Aquí estamos con su varita y todo, todo de maga y unos vasos, parece. En fin, está avergonzada, ¿cómo no? ¿Cómo no, senpai? ¿Cómo no? En fin, bueno, aquí como estamos leyendo, pone la senpai purre, la senpai purre. ¡Joder! En el capítulo 9 se pone la senpai progresa, senpai infalible, senpai persistente, senpai silenciosa y senpai conejita. Llegó el momento de Madara, putos. El último capítulo, tío, qué mal. Así que nada más, yo aquí lo despido. Si es, no, como he dicho antes, una de sus clases, si no lo habéis visto, recomiendo que la veáis, es bastante graciosísima.
Esto solo tiene comedia. Entonces no te voy a enseñar nada. Esto solo te va a descojonar nada más. Así que nada más. Aquí lo dejo. Si queréis pasaros un buen rato, que solo dura 12 minutos, echaros unas buenas risas, mirad los vídeos de Teenage Senpai. Todo el anime de Teenage Senpai es bastante bueno. Y si queréis más, estáis con ganas más después de haber visto el capítulo número 12, os recomiendo el manga. Está bastante bien. Yo quiero que llegue la parte en la que con Madara se pelea con... Bueno, Madara quiere al asistente. Pero no sé si ocurre en el manga o es un spin-off. Cosa que ya ahí no sé. Pero si es verdad, por favor, que se hagan mis sueños realidad. Ahora sí, ahora sí que me despido, dale. Nos vemos a la próxima y espero que os haya gustado Tenyo Senpai. Aquí me despido de Tenyo Senpai. Esperamos que haya más. No se sabrá. Así que dale, hasta la próxima.